Hola amigos, quise hacer este video porque no sé si se nota, pero en estos días no me he sentido bien. Y bueno, una amiga me aconsejó utilizar la estrategia de intentar quitar alimentos para ver si a lo mejor hay algo que me cae mal, si soy intolerante a algo. Y entonces empecé a intentar, porque ella me dijo lo más recomendable es empezar quitando los lácteos. Ya lo quité porque sé que soy intolerante desde que nací, además soy vegana, pero ella decía a este nivel mío lo más lógico es intentar quitar los carbohidratos, pan y pasta. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que al mismo tiempo es una temporada en que hay mucha hortaliza fresca buenísima, que a mí me encantan, y como estoy en el campo, la consigo muy fácil, porque tengo vecinos que tienen huertos grandes, entonces la compro muy barata y muy buena, si no me la regalan a veces también, o sea que estoy realmente en este momento en la posibilidad de conseguir vegetales y fruta buenísimo. Pero lo que pasa es que a mí la ensalada en sí, sin pan o, por ejemplo, la verdura, sin pasta, sin hacer una salsa para la pasta, etcétera, no la he logrado nunca comer. Me falta algo, sí, como una ensalada sin pan o un plato de vegetales. Entonces pensé de ir a ver en el motor de búsqueda de internet qué decía la gente sobre estas galletas que sustituyen el pan. Digamos que hay cualquier tipo de semilla comprimida o esa galleta de arroz, etcétera, de maíz, no sé. Ahora, yo no sé muy bien cuáles de estas pueden ser más o menos saludable. De todo modo, estaba viendo las opiniones de la gente y quedé alucinando porque la gente decía cualquier cosa y el opuesto. No sé, yo estaba ahí muerta en la risa que mis hijos me veían reír y yo decía, no, es que estoy leyendo cosas imposibles, estoy leyendo, ay, ese producto es óptimo, fabuloso, fantástico. Debajo, un horror, no se puede comer algo así. Y luego había gente que decía, pero ¿por qué os empeñáis en poner comentarios positivos en estas cosas que son horrorosas y luego yo las compro y me quedo en casa? Había gente regañando a los que decían que les habían gustado. Bueno, mi opinión sobre ese tipo de producto, digamos de dieta, que puede ser para la salud, para adelgazar o para intolerancia, cada quien tendrá una razón para comprarla. Yo creo que es un mercado muy grande, pero que es mal explotado. O sea, toda esa propuesta que se encuentran de este tipo de producto de dieta, para mí que son muy al límite, no, es muy difícil encontrar un producto que te apetezca comer. Aparte quizá una vez pude comprar algo de marcas muy pequeñas, de producto crudista, que era muy caro, pero sí que eran buenos. Lo que pasa que, pero, por ejemplo, me gustaron a mí, pero no a los niños, por lo cual no sé, a lo mejor digamos que se puede decir que existen productos que saben menos mal que otros, pero no es algo que realmente te dé ganas comprar o comer. Y entonces yo creo que nada, simplemente han estudiado poco ese mercado, porque vamos a ver, se puede crear cualquier cosa, hemos creado cosas mucho más difíciles. No veo por qué no se pueda conseguir esto. Si yo tuviese tiempo, me dedicaría a crear algo, porque se me da bien cocinar e inventar. Pero ahora no puedo concentrarme en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que me puse a pensar, en vez de comprar cosas, en qué ideas puedo tener para comer una ensalada sin pan. O vegetales sin pan. Pero quiero decir que yo lo pensé para mí, obtuve unos 4 o 5 resultados buenos,
que me gustaron, que ahora os voy a comentar, pero no, esto no significa que vayan bien para todos, porque depende de la razón por qué estáis eliminando el pan. Así que yo no sé exactamente cuáles de estas cosas que ahora os sugiero tengan menos caloría o menos, qué sé yo, sea más digerible que otra. Eso tendréis que verlo vosotros. Yo os voy a decir que como sabor he podido no solo aceptar, sino que disfrutar de una ensalada sin pan de esta siguiente manera. Ok. Un ingrediente que se puede agregar a una ensalada para poderla comer sin sentir la necesidad de acompañarla con pan son las setas. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de ingredientes que estaba preparando para una ensalada a la que he agregado champiñones. Esta es una idea. Vamos a ver otras ideas. Ok, otro ingrediente que se puede agregar solo o también junto con la seta, son las nueces. La ensalada con nueces es muy rica y se obtiene el mismo resultado que decíamos. Ok, antes hemos visto dos ingredientes crudos. Ahora vamos a ver tipos de ensalada a las que he agregado un ingrediente cocido, que también me ayuda, como hemos dicho, a no sentir necesidad de comer pan. Y es. En este caso, la que veis aquí en la imagen es una ensalada con lentejas. Por una parte cocino la lenteja y luego la agrego escurrida simplemente y con sal y aceite de oliva la agrego a la ensalada y también, por ejemplo, aceitunas, cualquier tipo de cosa. Aquí hay otro ingrediente que me ayuda mucho a sustituir el pan y pudiera servir no solo para ensaladas, sino como acompañante de cualquier tipo de plato. Y son los garbanzos. Se hacen hervir en agua con sal y luego se agrega. Hacen que uno se sienta más lleno. A mí me gusta mucho hacer platos únicos y no varios platos cuando me siento a comer. Así que estas soluciones son importantes para mí. Y ahora venimos a mi última sugerencia, la berenjena. Se corta la berenjena de esta manera, así, y se deja un poco así en reposo en un colador. Yo le pongo un poquito de sal y la dejo ahí una media hora. Luego la enjuago y luego pongo en una sartén un poquito, una base muy fina de aceite de oliva y luego le pongo otra vez sal y se dejan cocinar por 2 minutos por cada lado y luego se agregan como acompañante. Se acompañan con los vegetales. Y este es el resultado muy bonito y rico que he obtenido. Así que quiero cerrar este video con optimismo porque empecé diciendo que he pasado unos días sintiéndome un poquito mal, pero realmente estas son ocasiones para escuchar nuestro cuerpo y no tanto para renunciar a algo, sino más bien para dirigirnos en un camino mejor y con creatividad. Esto puede ser divertido y puede ser una manera de descubrir más posibilidades y no menos. Este es el mensaje que quiero dejar al final. Gracias por escuchar. Saludos a todos.